capítulo 28. Libro de Hechos, capítulo 28. Yo soy el corto, macizo y preciso. A mí no me gusta que nadie se duerma. Daba la gloria de Dios. Así que, aleluya, vamos a estar ministrando bajo el tema. Aleluya, no dejes que el veneno te haga daño. Siento gloria. Gracias, Tobía, por esa bendición. Aleluya. Nunca pensé que íbamos a poder estar juntos en un lugar, pero Dios es así. Dios es bueno. Alabará la gloria de Jehová. Dios bendiga a mi amado Ventura, a sus hermanos, gloria a Dios de su familia. Gloria a Jehová. Aleluya. Libro de Hechos, capítulo 28. A ver, lo tienen, amado. Capítulo 28, verso 1 en adelante. Dice la palabra así: a la gloria del Padre, del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo, una iglesia que espera y que se va para el cielo, dice. ¡Amén! Aleluya, ese amén estuvo bueno, no te lo voy a mandar a decir, palabra. Estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mal, la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Incline su rostro. Bajo el tema: no permita que el veneno te haga daño. Dale la mano al que está a tu lado y dile: por favor, no permita que el veneno te haga daño. Padre Dios de gloria, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac. Dios, abasa, lima, vaya, vaya. Dios de ayer, Dios de hoy, Dios de los siglos, Jehová. Tú has rodeado este lugar con tus ángeles. Tú has rodeado, Dios mío, este lugar con tu presencia. Y estamos ministrando, vamos a predicar tu palabra con autoridad. Los amados, sin quitar y sin añadir, Dios mío, sin vender la palabra, diciendo lo que tú pongas en nuestros labios, porque tú eres el que habla. Pues, aleluya, somos tus vasos, somos tu hijo, Dios mío. Aleluya, yo te pido que en esta hora, con autoridad, con don de ciencia, de sabiduría, de entendimiento, un don para reprender demonios y atarlos y echarlos fuera, en el nombre de Jesús, yo desato tu palabra para gloria de tu nombre, Jesús. Te damos gloria. A mí puede sentarse, pero por favor no sienta tu alabanza. Sabe que en medio de la alabanza es que Dios se glorifica. Alaba a Jehová en esta hora. En medio de tu alabanza es que Dios se mueve, amado. Yo nada soy, alaba a Jehová en esta hora. Nada somos, ¿verdad? Aleluya, en este lugar. Somos vasos, instrumentos de Dios. Pero el que se glorifica se llama Espíritu Santo. Amado, el que se glorifica se llama Jehová. Y yo creo que aquí hay un pueblo, alaba a Jehová, aleluya, numeroso. Aquí hay un pueblo de guerra. Aquí hay un pueblo que viene en esta noche a adorarle. Aleluya, y usted puede levantar esa mano para que vidas, amados, puedan ser libres. Para que vidas y las cadenas puedan ser rotas. Y amado, no viene a la samaraya. No viene porque el arco predique lindo, alaba a Jehová. Ni porque todavía canta lindo. ¿Cuántos alaban a Dios, Jehová? Eso sucede cuando hay un pueblo que levanta sus manos arriba y pueda adorarlo con libertad. ¿Cuántos alaban a Dios? La Biblia dice que cuando el pueblo, mi amado, alaba a Dios, suceden cosas. ¿Cuántos alaban a Dios?
Así que por favor, yo quiero que tú le digas que está a tu lado, no te quedes callado, alaba a Jehová. No dejes que el veneno te haga daño, mi hermano. Aleluya. Hay venenos que están tapando muchos labios y muchas bocas. Aleluya, aventura. Alaba a Jehová. Hay venenos, mi hermano, que están tapando bocas. Alaba la gloria de Jehová. Hay venenos, mi hermano, que en este tiempo se están moviendo raros. Alaba a Jehová. Hay cosas raras que se están moviendo entre el pueblo. Hay cosas, mi hermano, aleluya, que se están metiendo y se están haciendo venenos dentro de la iglesia. Amado, gloria a Jehová. Y ese y ese veneno es lo que está pagando a mucha gente, a muchos cristianos. ¿Cuántos alaban? Hay venenos que matan. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estaba yo en casa, gloria al Señor, meditando, pastor, en esta palabra, porque me vino como un flashback. Alaba la gloria de Jehová. Aleluya, cuando yo estaba en ese mundo, que había venenos, Tobías, que mataban. Gloria a Jehová. Aleluya. Y yo decía, Señor, ¿pero qué está sucediendo? Es la iglesia a quien yo voy a predicarle, es el pueblo a quien yo voy a hablarle. Aleluya. Y el Señor me decía, ¿sabes qué? Vas a hablar lo que yo te diga que hable, porque hay venenos que están contaminando a la iglesia. Hay venenos que están, aleluya, óyeme, perturbando a la iglesia. Tienen mareada a la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Antes sucedía, mi amado, cosas grandes, maravillosas. Había señales, milagros, prodigios. Aleluya. Óyeme, y a veces preguntamos por qué Dios usa Tobías, y por qué Dios usa Purano, y por qué Dios usa Perencejo. ¿Sabe por qué? Porque ellos nos han contaminado y todavía siguen guardando la senda de Dios. Aleluya. Y la senda antigua de Jehová. ¿Cuántos alaban la gloria? Y siguen adorando a Dios en medio de los procesos. ¿Cuántos alaban? Y decía la pastora, aleluya, mientras ella ministraba, yo me gozaba, gloria al Señor, aleluya, de los procesos. Si vamos a hablar de Pablo, ¿cuántos procesos pasó Pablo? ¡Gloria a Dios! ¡Alábalo! ¿Cuántas persecuciones pasó el hombre de Dios? ¿Cuánta guerra, cuánta lucha? Alaba la gloria de Dios. ¿Cuánta tormento, mi amado? ¿Cuánta guerra en contra de lo que él estaba haciendo? Pablo no estaba andando en la chuleta ni en la carne. Pablo no estaba andando, aleluya, andando, dando cuentos de hadas. Pablo lo que hacía era predicando el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Sabes qué, mi amado? Cuando tú predicas el evangelio, cuando tú predicas el evangelio de Jesucristo en tiempo y fuera de tiempo, tienes que entender que se van a molestar las víboras. Así que no nos preocupemos cuando veamos la guerra y la lucha y la tempestad. ¡Gloria a Dios! Hay gente que comienza a sentirse incómoda. Pero canta, loja, maquinta, gaya, fe. Siento tu gloria, que luna. Hay gente que comienza a sentirse incómoda cuando le llega la persecución y le llega la batalla. Yo creo que cuando más Dios se glorifica es cuando tú estás pasando por esos procesos. Cuando más Dios se glorifica en tu vida, hermano pastor, es cuando tú estás pasando persecución. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Si algo pudo ver Pablo, aleluya, en todo tiempo, es que Dios se glorificaba en la persecución que tenía. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso Pablo nunca dejó de alabar a Dios, aleluya, y de glorificar el nombre de Jehová aún en la prueba. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Poderoso eres! De todas maneras, el enemigo quería ver muerto a este hombre. ¡Oh, gloria! De todas maneras, el enemigo quería ver muerto a este hombre. ¡Aleluya! Y todavía tú te preguntas por qué a veces me llegan las pruebas y la lucha. ¡Santo, poderoso! Si es que tu hijo, aleluya, le molestas al enemigo. ¿Cuántas palabras? Si es que tu hijo le molestas al enemigo, porque tú lo que estás haciendo es ganando alma para Dios y trabajando para Dios. Tú vivo para el Señor, él es como un
dicho, siente algo que quiere bajarte las manos, pero sabes que hace un Pablo de la vida. ¿Sabes lo que hace un Pablo de la vida? En medio de la prueba comienza a alabar a Dios y comienza a glorificar a Dios para que el veneno no te haga nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo pensaba en el veneno que yo usaba en aquel entonces, y Dios me dijo, habla. Porque hay venenos que están tocando a la iglesia. ¡Uf, aleluya! Y no voy a callar porque yo sé que esto es una iglesia de santidad. Y el lema es, sin santidad nadie verá a Jehová. ¡Aleluya! Ahorita entró una pastora, aleluya, y lo digo así como me sale, alaba Jehová. Y cuando le dijeron, siéntate al frente, iba por ahí para abajo, aleluya, alaba la gloria del Señor. No la detuvo nadie, alaba Jehová en esta hora. Porque viven una vida desordenada. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque viven una vida lo loco. ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando se meten a un lugar de santidad, que se va a hablar la palabra de Dios, que el Espíritu Santo está orando, ¿cuántos alaban la gloria de Jehová que está ahora? ¡Oye! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No soportan la presencia. Cuando tú le metes leña al fuego, alaba la gloria. Cuando tú le metes leña al fuego y le prendes ese fuego, alaba la gloria de Jehová. Oye, pero las cosas se comienzan a incomodar, a molestarse. ¿Cuántos alaban? Por eso es que cuando anda un siervo de Dios, amado, la gloria de Dios, cuando anda una sierva y un siervo de Dios haciendo la voluntad de Dios, por eso es que tú lo ves, pastor, con tanta guerra y con tanta lucha y con tanta prueba. Los días, por eso es que hay tanta persecución contra los hombres de Dios. La serpiente no soporta una juventud llena de la presencia de Dios. Y yo sé que hay gente que va a ser libre en esta hora. Rucando llama suita, bajaya vaquima. Una canta, lava, senta, luja. Hay venenos, mi amado, que están atormentando la vida. Aleluya. Antier hablaba con una persona que me llamó por el teléfono y me dijo, mira, yo no puedo dormir. Alaba la gloria. Trato de dormir y no puedo. Siento un personaje que se mete en mi cama. Alaba Jehová. Aleluya. Yo le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tú te tienes que meter en ayuno y oración. Hay género que no sale. Hay venenos que no salen si no es con ayuno y oración. Quieren sacar el veneno de la casa, pero no pagan un precio. Hablaba con el siervo cuando me dijo. ¡Santo! Quieren sacar el veneno de que está atormentando la familia, los matrimonios. Me llamó un matrimonio de Puerto Rico, pastores. Aleluya. Me dijeron, levanta el clamor por los matrimonios acá en Puerto Rico. ¡Usamaja, maquina! Porque los matrimonios se están destruyendo. Claro que se están destruyendo. ¿Por qué? Porque están vendiendo veneno en la casa. ¡Gloria a Dios! ¡Oye! 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 Se están metiendo pastores venenos en la iglesia, aleluya, y no se puede controlar todavía. ¿Sabe por qué? Porque no hay santidad. Sin santidad no se puede echar fuera los demonios. ¿Cuántos alaban? Sin santidad no se puede pelear la guerra. ¿Cuántos alaban? Si no hay ayuno y no hay oración, no se puede echar el veneno. Caída, destruida, ministerios caídos. Porque deja que el veneno, la víbora le toque, amado. Siento su presencia, Dios. Siento su presencia. Permite que la víbora de este tiempo, mi amado Satanás, los demonios, le toque su hogar. Gloria a Dios. Levante la mano
otro aquel que tiene la autoridad de Cristo. Siento presencia. Dios te ha dado, iglesia, la autoridad. Dios te ha dado la autoridad para reprender. Dios te ha dado la autoridad para marcar. En un momento dado, aleluya, cuando el ángel de la muerte iba descendiendo, aleluya, Jehová le habló a Moisés y le dijo: mira, sacrifica, aleluya, un macho cabrío, cuántos alaban, y con la sangre del cordero me marca los tinteros de la casa. Cuántos alaban la gloria del Señor, para cuando descienda el ángel de la muerte, aleluya, me lo marca en la puerta. Cuántos alaban. De Satanás, amado. Y no que es tipo, sino que la víbora es Satanás, alábalo. La serpiente antigua que se había reprendido. Amén. Aleluya. Solo que está destruyendo los hogares y la familia. Solo que está destruyendo la juventud. Yo reprendí al hijo mío, alábalo. Y la cosa comienza por la casa, alábalo, gloria del Señor. Si yo dejo que ese hijo mío y él toca la batería, y si yo dejo que el hijo mío, oiga, hay un anuncio ahora en el televisor que canta Chayanne, alaba la gloria del Señor, no sé si lo han visto, y el hijo mío hoy como que se le pegó la cancioncita, alaba la gloria, y yo le dije: ¿sabes qué? Yo voy a hablar con el pastor para que te ponga disciplina, alaba la gloria esta hora, porque si yo... El Señor dijo que hablara, cuántos alaban a Dios en esta hora. Porque si porque hijo mío, yo lo voy a dejar pasar, mi amado. Dios me va a llamar a cuenta a mí, cuántos alaban. Por mi casa, Dios me va a llamar a cuenta a mí. Dios me va a llamar. Entonces estamos dejando meter veneno en nuestra casa y no lo estamos. Entonces, cuando viene la lucha, ¿qué está pasando aquí? Cuando viene la desgracia a la casa, cuando hay veneno metido, alábalo. Como que la alabanza está disminuyendo. Como que la alabanza se está apagando un poco, alaba a Jehová en esta hora. Alaba a Jehová en esta hora. Como que eso no gusta, alaba a Jehová en esta hora. Pero la verdad, mi amado, es la verdad. Hay que reprender, hay que supervisar a nuestros hijos. Lo que están viendo, alaba a Jehová, y lo que están hablando, alaba a Dios. Yo sí tengo que reprenderlo 20 veces y lo tengo que poner en disciplina. Lo pongo en disciplina. Él me miró serio. Y yo lo miré serio también. O te endereza o te endereza. ¿Cuántas palabras? Pastor, ya te lo dije, ¿sabes? Aleluya. Amén. Porque esos instrumentos son santos, mi amado. Los utensilios de la casa de Dios son santos. Siento a Dios, yo sé que Dios está dando cuatro cocotazos aquí, cuántos alaban a Dios. Las